Israel-Palestine, Craig, but harder and much more important. Everything I try to do, people turn against me. We wanted to do something together. This is not about getting back at Dad. But if it hurts him, it doesn't bother me. Here they are. The Rebel Alliance. Sister's fucked up. Tom, I didn't number on you. I twisted your heart right on. Brother's a mess. You have no idea the things I'm doing. And I'm gone. You are not good at your job. We are over. We have to guide this company. If it feels scary, it's because the potential is scary. You cannot win. Your dad will wash you away. This is a chessboard. Are you tanking the deal? And every move is crucial. I want to kill the opposition. Cut their throats. We are pirates! Muchas gracias por acompañarme una vez más en estas críticas de series. Para los que siempre estáis ahí, miles de gracias. Y para los nuevos, espero que os guste lo que vamos a hablar hoy, que toca hablar de la cuarta temporada y un repaso un poco de la serie Succession. La crítica va a ir sin spoilers de esta temporada, aunque ya muchos la habréis visto y se ha estrenado hace tiempo, pero por si acaso no la habéis visto y por si acaso a lo mejor no sabéis ni qué cojones es Succession, no voy a entrar mucho en detalles. Lo único que puedo comentar para aquellos que no sepáis la existencia de esta serie es que la tenéis en HBO y creo sinceramente que es una de las mejores series de estos últimos años. Ha ganado muchísimos premios a lo largo de los Globos de Oro, Emmys, ¿no? todo este tinglao de premios, y ya no solo por ganar premios, sino porque realmente es una serie acojonante que de primeras puede ser una serie que no te llame mucho, ¿no? Porque es, al final es una gran corporación, una empresa familiar, y es todo trapicheos para intentar quedarse con la empresa, para ganar posiciones, para puñaladas por las espaldas, el compra, vende acciones, el Wall Street, el temas políticos. Entonces de primeras dices tú, pues es una serie que a lo mejor no me interesa, ¿no? Para desconectar de mi puta vida real. Pero si por ejemplo habéis visto Juego de Tronos, también de HBO, no tiene nada que ver, ¿vale? Pero si, para los que habéis visto Juego de Tronos, ¿recordáis la boda roja, ¿no? La escena de la boda roja, pues cada capítulo de esta serie es la boda roja. No literalmente, ¿vale? No hay puñaladas por la espalda, pero sí que las hay metafóricamente, y madre de Dios, los personajes de esta serie son un absoluto desastre. Cuando arranqué a ver Succession, pues era justo plena pandemia y decían que era muy buena y tal, y bueno, pues era lo típico de no tengo nada que hacer, pues me veo Succession, y la verdad es que los primeros episodios me costó un poco entrar en ella, pero una vez ya arrancó la primera temporada, no pude parar y me absorbió completamente, y me parece que las actuaciones de todos son absolutamente fantásticas. Casi son personajes que todos están geniales. Como sabéis, seguimos la historia de la familia Roy, que el cabeza de familia es Logan Roy, interpretado por el grandísimo Brian Cox, que hace un papel impresionante, que es este cabeza de familia de una gran empresa multinacional, que digamos que es como Apple, Disney, Microsoft o Tesla, ¿vale? Es algo gordísimo, y que este tío es capaz de hablar con presidentes por el teléfono y decirles que se vayan a tomar por culo, literalmente lo hace, tiene ese poder. Y sus cuatro hijos, Connor, Kendall, Shiv y Roman, por determinados motivos al principio de la primera temporada, ¿no? Pues empezarán a plantear quién es el siguiente en la línea de sucesión, porque bueno, al padre le da un chunguete. Y de ahí, pues la serie, ¿no? En estas diferentes temporadas, pues hay traiciones constantes entre los propios hermanos, entre los hermanos, los hijos, ¿no? Y el padre. Y sí que siento que es una cosa que se va repitiendo constantemente en las temporadas y puede resultar un poco a veces como que no hay mucha originalidad en ese aspecto, ¿no? Porque siempre es, me traiciono, después me dejo de traicionar, después me alío con esta persona, es constantemente así. Pero de verdad que hay algunos giros que te dejan totalmente desconcertados. Y entre el resto del elenco, que tiene un cast magnífico esta serie, en particular esta última temporada añade bastante a Alexander Skarsgård, que ya apareció en la tercera, si no recuerdo mal, y en esta cuarta tiene bastante protagonismo. Los otros dos grandes personajes son Tom y Greg. Tom está casado con Shiv, y Greg es un primo segundo que, bueno, se mete también en esto de este tinglado, y que son dos personajes que a lo largo de esta serie pues siempre han estado como en un aspecto más cómico, como un aspecto más secundario, y que esta temporada han cogido más relevancia porque ya vimos que en el final de la tercera temporada pues hacían una jugada maestra que les ponía en una posición de poder bastante interesante. Entonces, en relación a esta cuarta temporada, y sin hablar mucho de la tercera, segunda y primera, la serie empezaba desde un punto de vista en el que, bueno, de nuevo hay bandos creados, ¿no? Tenemos una coalición de los hijos, después está el padre, tiene sus asuntos con Tom y con Greg, y hay un gran posible acuerdo, ¿no? Con una empresa sueca, que es la empresa que tiene Alexander Skarsgård, para llegar a un acuerdo e incluso poder vender la empresa familiar. Entonces la cuestión
cuestión es que siempre los finales de temporada de Succession, a lo largo también de las temporadas, ¿vale? Pero al final de las temporadas siempre daban un gran cliffhanger que daba la motivación a la siguiente temporada y más o menos mantuvo así. Creo que el final de la primera, creo que es una de las cosas más bestias que yo he visto en televisión, y cómo jugó su padre con él, era una barbaridad. Jeremy Strong, por cierto, como Kendall, es cuando él se queda bloqueado emocionalmente, tú también te quedas bloqueado emocionalmente, y es una cosa que tiene esta serie, que es que ellos al final son como dioses, ¿no? Que se mueven en un mundo completamente diferente al nuestro, ¿no? Y viven en un nivel social que nosotros creo que desconocemos, al menos la gente normal, podemos decir. Y cuando les ocurren cosas de seres humanos, cosas que nos ocurren a todos, no saben cómo aceptarlas, no saben cómo comportarse. Y ya nos ocurre a nosotros, pues para ellos que se mueven en ese mundo de dioses, es como si estuviéramos viendo el panteón de deidades griegas, ¿no? Enfrentarse a problemas mortales. Entonces es algo muy, muy, muy curioso. Pero Sarah Snook también está genial como Shiv, aunque yo tengo una debilidad por Kiera Culkin como Roman Roy. Su personaje es absolutamente despreciable. Me encanta cómo habla, me encanta cómo suelta mierda constantemente por la boca, pero en esta temporada vemos una faceta emocional suya muy bestia, que ya habíamos visto en otras temporadas, pero que en esta cuarta temporada creo que se explaya un poco más. Y la cuestión es que empieza la temporada, empiezan estos bandos, empieza esta guerra corporativa, pero de repente, yo la estaba viendo y digo, bueno, Succession, de puta madre, a beber vino y a ver la puta serie. Pero de repente hubo un momento en el tercer episodio que yo dije, ¿qué? Era como si me hubiera perdido algo entre medias, ¿no? Como si me hubiera saltado un episodio y yo decía, ah, mierda, me he perdido. No, de repente, del segundo al tercer episodio, creo que en el tercer episodio, ocurre algo tan puto bestia que yo estuve esos 50 minutos de episodio con las manos a la cabeza. Y no es algo como viajes en el puto tiempo o multiversos de los cojones, no, algo normal y natural, pero de nuevo ellos, como seres, como deidades, ¿no? Se enfrentan a estos sentimientos mortales. Y fue un capítulo realmente espectacular, todos absolutamente brillantes. Y entonces toda la dinámica que teníamos presentada en esta cuarta temporada nos la cogen, nos la revientan, y todas las posiciones que creíamos que tenían estos personajes en el tablero cambian completamente. Más allá de que nosotros nos llevamos una gran sorpresa porque hay un grandísimo giro en ese episodio. Y a raíz de ahí, esta temporada se convierte en otra cosa completamente diferente que tiene ecos un poco de la primera, por lo tanto tenemos un cierre de la serie bastante circular que siempre queda guay, y llega un punto que ya lo tuvimos siempre, ¿no? En Succession, pero que en esta temporada, más allá de la gran banda sonora, que la banda sonora también de nuevo es espectacular, acompañado del soundtrack, acompañado de los escenarios, acompañado de los grandes eventos a los que ellos acuden, esta temporada tiene algo de mafia bastante gordo, como si estuvieras viendo El Padrino o algo así, ¿vale? A mí por lo menos es la sensación que me generó, que en cualquier momento iba a coger a alguien y le iba a decir, sé que fuiste tú, Fredo. Y sobre todo durante ese tercer cuarto episodio, ¿crees que lo que ha pasado no ha pasado de verdad o que todo es una jugarreta del otro equipo? ¿Sabes? Como que está intentando engañarles, como que está intentando siempre timarles de una manera u otra, y la verdad es que estás totalmente en tensión. Y después esta temporada, cuando se va desarrollando todo el entramado de esta venta, de esta posible venta de la empresa familiar, y cómo los personajes de Tom y Greg cogen una dimensión muy interesante, yo más o menos suponía por dónde iban a terminar la temporada y por dónde iban a ir los tiros, y hay algunas escenas en el final de temporada que yo dije, vale, tiene sentido, es un poco fácil, es un poco lo que todos esperábamos, pero se va a cerrar así. Hay una escena que me pareció preciosa porque más allá de todo esta violencia y de cómo también ellos aprovechan a nivel social y les da igual poner de presidente a un hijo de puta con tal de que les ayude a nivel corporativo, que se muestra también en esta temporada, o el ver con sus propios ojos, hay una escena bastante impresionante de Roman, de ver con sus ojos, ¿no? lo que han hecho y que realmente ellos con un chasquido de Thanos pueden cambiar el puto mundo literalmente, para bien o para mal. Más allá de todas estas lecciones morales, hay una escena tan bonita que después tienen ellos en una casa familiar, en una cocina, en la que ves que realmente son niños que han sufrido sus traumas y que han tenido sus presiones paternas, particularmente por el personaje de Brian Cox, y te da pena verles en lo que se han convertido, y hay una escena preciosa con una coronación a un rey. Y después, según avanzaron la temporada, la verdad es que te parte un poco el corazón, y he de decir que el final de temporada me resulta frío, con todo lo que ha pasado, y eso que el último capítulo dura una hora y media, me resulta rápido y me pega un giro de 360 grados y me da un choque que no absolutamente esperaba. Y es cierto que no creo que sea un final que recordaré por los siglos de los siglos, pero hay escenas bastante jodidas físicamente en ese episodio, en los que realmente ves que hay frustración, que ves realmente que hay algunos personajes que no sabes si se van a pegar un tiro en cualquier momento de verdad por la mierda que están pasando. Como al final toda esta puta empresa y familia se ha destruido internamente desde hace años, y no solo por las últimas decisiones que se toman. Entonces creo que como
como temporada, no diría que es mi temporada favorita de esa Succession, pero sí que creo que tiene algunos de los momentos más espectaculares de la serie, algunos momentos muy personales que realmente me hizo apenarme mucho por los protagonistas. Ese tercer episodio que realmente creo que me ha dejado, es uno de los episodios que más me ha dejado con la boca abierta en los últimos años de la televisión. Pero lo que es innegable es que toda esta serie es una calidad a nivel de producción, de diálogos, de tensión y de una historia realmente enfermiza, y creo, la considero una de las mejores series de estos últimos años. Si no la habéis visto aún, echadle un ojo, y si la habéis visto, creo que estaréis de acuerdo conmigo. Así que sin puntuar la serie completa, pero solo puntuando esta cuarta temporada, la voy a valorar con un... Like Israel, Palestine, Greg, but harder and much more important. Si vosotros ya terminasteis, que se terminó hace ya unos meses, y queréis comentar cualquier cosa de la serie, cuidado con los spoilers por si alguien no la ha visto, podéis decirlo antes y dejarlo en comentarios. Y de nuevo, para los que no hayáis visto esta serie, estáis perdiendo el tiempo de verdad, poneros, va a parecer que a lo mejor no es vuestra serie, pero darle un margen de 3-4 episodios porque os va totalmente a absorber. Para los que siempre estáis ahí, miles de gracias, y para los nuevos espero que os guste lo que he comentado. Si es así, os recomiendo que os suscribáis porque a mí me ayudaréis muchísimo y vosotros estaréis atentos a próximas novedades. Como siempre, miles de gracias y nos vemos en el próximo.